te pregunto. Tú me dices si estoy bien ahí ya. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a Lo Doy Porque Quiero. En semana intensiva. Gracias por venir a pesar de la lluvia y el frío. Entonces voy a invitarlos a la sesión que hay mañana y la que hay el jueves, antes de dejarlos con la sesión de hoy. El día de mañana son dos argentinos que están pasando por la ciudad, Sebastián Lavarrone, que es realizador audiovisual, y Pamela Fernández, que es bailarina. Y la sesión se llama Recuperando Espacios a través de la danza y el cine. Y el día jueves viene de nuevo Santiago Piedrahita, filósofo tegua, con la voluntad y el ser. Eso es lo que hay esta semana. También recordarles que el aporte es voluntario. Pasa un tarrito con el aporte voluntario y otro con calcomanías para que se lleven ustedes. Y sin más, entonces, bueno, lo otro que voy a decir antesitos es, si no están escuchando por la lluvia, me dicen que hay un micrófono a disposición para solucionar ese problemito. Y bueno, entonces hoy los dejo con... Con Laura, con el cuento como medicina y psicología junguiana. Ella es asistente administrativa, tiene un diplomado en ambientalismo, feminismo y participación juvenil, amante de los cuentos y la vida, diría yo, pues, por lo que me mandaste. Los dejo con Laura, muchas gracias y un aplauso para ella. Esa parte pues que habla como de los hechos desagradables y de que uno
Entonces, por ejemplo, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Entonces, me pareció como muy, muy profundo esto, porque de todas maneras uno muchas veces deja pasar las cosas y siempre van a seguir repitiéndose hasta que uno entienda por qué tienen que pasar. Pues, Jung, digamos que tiene un largo recorrido en muchos temas, pero dentro de sus principales, pues es médico psiquiatra y psicólogo. Él estuvo muy, digamos, a la par con Freud, pero él también sintió que no se sintió identificado con la, digamos, lo que proponía Jung, porque de todas maneras él se fue más como por lo personal, en cambio Freud se fue más por la parte, digamos, sexual o humana, ¿cierto? Entonces, en un principio ellos eran pues colegas, pero ya cuando Freud sintió que no estaba como en su misma línea, entonces dejó pues que él siguiera también su camino y él siguió su camino. Entonces, digamos que lo principal de Jung es la psicología transpersonal, que en pocas palabras es alcanzar un nivel avanzado de la conciencia. Ya pues como en su, digamos, teoría, él habla de la psique, que es como la esencia que todos tenemos. Es como ese proceso de diferenciar entre lo consciente y lo consciente, lo inconsciente y lo consciente. Como que uno siempre tiene algo que sabe que puede pasar, pero digamos, no le hace mucho caso a eso. Entonces es como conectar esas dos cosas, como estar muy, como muy escuchándose a uno mismo. O sea, de lo que yo siento es como que él profundiza en esa parte, que nos escuchemos a nosotros mismos, que hagamos caso, por ejemplo, en lo que él tenía de referencia con Freud era los sueños, que muchas veces los sueños nos dicen cosas y nosotros a veces no les ponemos mucha atención. Entonces, como esa parte inconsciente que muchas veces nos dicen, digamos, mensajes que les debemos de poner pues como más atención. Y también una de las cosas pues como que él se enfocaba mucho es en los arquetipos. Hay demasiados arquetipos para todo, o sea, incluso en el cine, en todas las temáticas tienen arquetipos. Yo quise pues como profundizar un poquito en los arquetipos sobre el libro pues de Mujeres que corren con los lobos. Entonces, aquí hay como una explicación de lo que son los arquetipos, que él también los llamó dominantes, imagos, imágenes primordiales, mitológicas, tenía pues varios nombres. Y ahí se fue encontrando que habían demasiados pues arquetipos, el anciano, el héroe, la madre, y da como una explicación de lo que es un arquetipo. Yo lo entendí como por ejemplo, las cosas que nos pone la sociedad. O sea, él ahí habla sobre el bebé que nace y él pues tiene como ganas de comer algo, pero él no exige nada, porque él no sabe los sabores, pues puede que distinga los sabores, pero no puede pues como expresar yo quiero esto, yo quiero lo otro. En cambio, cuando ya va creciendo, ya va identificando pues como las cosas, entonces ahí se le va generando los arquetipos. Entonces, como que yo lo entendí de esa manera con ese ejemplo, pues como cuando por ejemplo ya empieza que el biberón, que la galleta, entonces así lo entendí. Entonces él habla mucho de la persona, que la persona es como la máscara que se ponían los actores, y eso digamos que tiene mucho que ver con las apariencias. Por ejemplo, que uno para ir a cierto lugar entonces tiene que usar cierto atuendo, o que si por ejemplo quiero ser aceptada en la sociedad por algún grupo social, entonces tengo que tener determinada un tatuaje o cosas así. Entonces, como que la persona yo la entendí de esa manera, como esa
esas diferentes máscaras en diferentes contextos, ¿cierto? Como en el grupo de amigos, o sea, uno siempre tiene como momentos donde se siente más cómodo y donde se siente de cierta manera fingiendo, porque a todos de pronto nos pasa y nos ha pasado, pues bueno. Entonces yo entendí la persona como es, como las diferentes máscaras. El ánima y el ánimos ya tiene mucho que ver pues como con la mujer y con el hombre. Entonces ya ahí él habla de ese complemento que todos tenemos, o sea, todas las personas, mujeres y hombres, tenemos pues como la parte masculina y la parte femenina. Entonces como hacer esa unidad, o sea, no dejarse ni por lo otro, ni por uno ni por lo otro, sino tener ahí como ese encuentro. Entonces, se deduce esto a la importancia de los arquetipos en las relaciones con el sexo opuesto, ya que hay como una imagen de ese complemento que me parece muy bonita, y eso es como también una invitación a que, por ejemplo, cada persona se identifique con esa parte masculina y los hombres con esa parte femenina, porque a veces, digamos, por la sociedad o por el grupo de amigos o muchas cosas, les da miedo eso. Entonces, les da miedo a que los juzguen, porque más que todo a los hombres, pues digamos que las mujeres no sé por qué han sido más afectadas pues en la parte masculina, y en los hombres ha sido más difícil pues como aceptarlo. Entonces es como eso. La sombra. La sombra, digamos que es algo también muy profundo que uno debe de interiorizar, que tiene que ver como con esa parte oscura o esa parte que negamos de nosotros mismos. Más adelante pues vamos a hablar un poquito más de ese término, pero así como brevemente, la parte pues como que uno no desea hacer, esa parte que uno reprime. Entonces, digamos que no, que se puede suponer que es amoral, o sea, no es ni buena ni mala, porque de todas maneras no la conocemos. Bueno, entonces, en el libro de Mujeres que corren con los lobos, ya hablando pues como más de eso, hay varios cuentos, y por eso pues la idea era, es esa también, el cuento como psicología. Porque los cuentos de todas maneras siempre tienen un trasfondo, ¿cierto? ¿Ustedes conocen el cuento de Barba Azul? ¿Alguien conoce el cuento? No. Bueno, entonces en este cuento no voy a profundizar mucho porque quiero pues como profundizar en otro. Entonces les voy a contar así muy brevemente. Y los que de pronto conozcan otra versión o que quieran complementarme, listo. La historia es son tres hermanas. Y hay un hombre, eso digamos que yo lo voy a contar como lo recuerdo de los cuentos de los hermanos Grimm, porque uno lo veía. Entonces, es el hombre, por eso se llama Barba Azul, porque es un hombre pues que tiene una barba azul. Entonces, esta familia, pues las tres hermanas y la mamá, tenían pues como mucho miedo, porque parecía un hombre que era pues muy espeluznante, pues como muy peculiar, porque habían visto una persona así con esas características pues de barba azul y un hombre así pues como tosco. Entonces, digamos que con su intención de hacer amigos o de estar con otras personas, quiso pues como invitar a esta familia a salir pues de paseo. Entonces el día que las invitó, les fue muy bien, fueron a dar un paseo a caballo. Y las tres hermanas comenzaron pues a hablar entre ellas, y ellas dijeron, ve, este hombre no es tan malo. Pero de todas maneras habían dos que quedaron desconfiadas, pero una quedó como gustando. Entonces él le propuso matrimonio a ella, y ella se fue con él a su castillo. Entonces cuando llegaron al castillo, pues él le ofreció como todas sus cosas, y fue muy bien. Pero un día él le dijo que se tenía que ir de viaje, y le entregó unas llaves, en esas llaves él tenía todas
las posibilidades pues, de todos los cuartos, con todos los lujos y todo, pero solamente le puso una condición, ella podía entrar a todas, pero le puso una condición de que no podía entrar a un cuarto, y le dijo pues cuál era la llave de ese cuarto. Y ella le dijo listo. Entonces él se fue pues a su viaje y vinieron las hermanas al castillo. Entonces ellas pues muy curiosas empezaron a abrir las puertas, y ella le dijo, pero ¿y él qué le dijo? No, me dijo que solamente no podía abrir una puerta. Entonces pues ellas también sintieron curiosidad y lo hicieron como juego, pues como vamos a averiguar cuál es esta puerta, pues esta llave, cuál es la puerta que abre. Entonces hasta que llegaron pues a todos los cuartos y habían de todas las cosas, lujos, joyas, dinero, las cosas pues que hay en un castillo, imagínense. Y entonces hasta que llegaron al cuarto pues donde no debían entrar, donde él le había dicho que no debía entrar. Cuando abrieron la puerta, ellas se asustaron mucho y lo que encontraron fue un lugar lleno de sangre, había cadáveres, había pues como todas las anteriores esposas que él les había dicho que no abrieran esa puerta y la abrieron. Entonces ellas súper asustadas cerraron pues la puerta y la llave que tenía empezó a sangrar, no paraba de sangrar. Entonces ese era, digamos, el indicio de que ella no había abierto la puerta y había pues roto la condición que le había puesto. Entonces cuando ya él llegó de viaje, ella le entregó todas las llaves y él le dijo, y a ver la llave, la que te dije que no podías entrar. Y ella le inventó cualquier cosa como para que él creyera que no la había abierto, pero él se dio cuenta. Entonces ella se la entregó y entonces ya él le dijo a ella, ya sabes cuál, que va a seguir. Y era pues que la iba a matar. Entonces antes de llevarla pues a donde la iba a matar, ella le dijo que le diera un ratico como para digamos hacer sus oraciones y irse en paz. Y mentiras que fue pues como a llamar a la hermana para que los hermanos vinieran en auxilio pues de él. Entonces cuando ya él se iba a acabar el tiempo y él la estaba llamando a ella, vinieron los hermanos y entonces la salvaron y mataron pues a Barbazul. Es así. Entonces digamos que este cuento habla mucho sobre ese poder que tenemos pues como las mujeres, sobre esa inseguridad de cierta manera y esa ingenuidad. O sea, el trasfondo también del cuento, digamos que uno de los elementos más importantes es las llaves. O sea, en una relación cuando por ejemplo se ponen las condiciones, por decirlo así, entonces la idea es o lo doy todo o no doy nada, ¿cierto? O sea, si te voy a dar las llaves, que puedas abrir todas las puertas, pero no te pongo ninguna condición de que no puedas abrir una. Entonces es también como eso, esa curiosidad que a uno le da de que le digan no, es que no puedes abrir. Por ejemplo, en la actualidad, cuando las parejas se dan, por ejemplo, las contraseñas de las redes sociales o esas cosas, que a veces es muy delicado, porque si bien yo tengo confianza con la otra persona, yo le dejo pues como que vea todo, ¿cierto? Pero entonces eso es muy delicado porque eso puede dañar muchas relaciones. Entonces, Barba Azul representa al hombre oscuro, el que habita en la psique de todas las mujeres. Es el depredador innato. Es una fuerza que hay que refrenar y para hacerlo las mujeres deben conservar sus facultades instintivas. Entonces acá hay como unas principales facultades, porque hay muchas, que son la perspicacia, la intuición, la resistencia, la capacidad de amar con tenacidad, de sanar intuitivamente y de cuidar su creatividad, la aguda percepción y la agudeza auditiva. Por ejemplo, una de las metáforas pues que no tienen que ver mucho con el libro, pero que lo hacemos habitualmente, es la parte pues, digamos, del aseo. Entonces,
Lavar la ropa es una metáfora a través de la cual aprendemos a clasificar, remendar y renovar la psique instintiva por medio de una purificación de las fibras del ser. Cuando uno está lavando la ropa, así pues como en el trasfondo, está también limpiándose, está limpiando pues muchas cosas como del ser y de su cuerpo. Aquí habla pues como una cosa muy interesante, que es de la parte pues cuando uno comienza como a descubrir cosas, porque uno, digamos, a veces es muy ingenuo, entonces no tiene como ciertos conocimientos que necesitaría tener para afrontar pues ciertas situaciones. Entonces aquí habla de la comprensión emocional del oculto, que a veces es muy débil, entonces nos colocamos en situaciones muy confusas, pues como que nos ponemos en situaciones que no esperábamos que iban a pasar y nos enredamos solitas. Entonces también como que la idea es el paso a paso, o sea, uno llevar una acción y que tenga pues como su hilo conductor. En el libro, este párrafo pues como que es muy resaltable, que habla sobre los lobesnos. Las mujeres necesitan una iniciación parecida en la que se les enseñe que los mundos interior y exterior no siempre son unos lugares placenteros. Muchas mujeres ni siquiera han recibido las lecciones básicas que una madre loba les da a sus crías acerca de los depredadores, como por ejemplo: si es amenazador y más grande que tú, huye. Si es más débil, decide qué es lo que quieres hacer. Si está enfermo, déjalo en paz. Si tiene púas, veneno, colmillos o garras afiladas, retrocede y aléjate en dirección contraria. Si huele bien, pero está enroscado alrededor de unas mandíbulas de metal, pasa de largo. Entonces esto también es como una simbología. Cuando uno se encuentra con una persona, de acuerdo a cómo vea uno esa persona, cómo es su actuar, su hablar, también uno debe saber si alejarse o si es una persona en la que uno pues se puede como involucrar. Esta es una imagen pues como muy bonita que me pareció de los lobesnos. Y ya esta es como una invitación, como criaturas salvajes, a estar pues como husmeando de arriba abajo, como estar pendiente de todo, y a ser muy libre de buscar las verdaderas respuestas, sus más profundas y oscuras preguntas, de arrancarle los poderes a las cosas que la han atacado y transformar estos poderes que antes se habían utilizado contra ella en su propio beneficio. Eso es una mujer salvaje. Ya a este momento, pues como que quiero, en el que quiero profundizar, estaba como medio angustiada porque ayer tuve un encuentro muy bonito con una amiga que hacía mucho tiempo, la conocí también así por las redes sociales y así por esas cosas de la vida como que nos encontramos otra vez y yo le hablé pues como del evento, entonces ella ofreció también acompañarme, entonces la voy a presentar y ya les voy a contar qué va a suceder. Entonces el nombre pues de ella es Liliana, pero ella tiene un nombre en Nahual que se llama Sihuacóatl. ¿Está bien? ¿Qué significa mujer serpiente? Ella es danzante de luna, es portadora de la chanupa, que es la pipa de la paz, es profesora de biodanza, poetisa, es coordinadora de arte de la paz Kriya Yoga y profesora de yoga prenatal. Yo la quise invitar a ella como para que me acompañara en este momento, porque de todas maneras, digamos que un cuento no es simplemente un cuento, o sea, un cuento también es,
la historia de alguien o algo pues muy importante. Entonces, dentro de las cosas pues de la presentación que ahorita hicieron, yo también pues como que me digamos interiorizado en esa parte de abuela cuenta cuentos, pero con los niños. Entonces como que me gustó también mucho compartir hoy con ustedes ya grandes, pero que también tienen un niño interior. Entonces, lo que yo quiero es contarles un cuento, pero antes de contar el cuento, hacer como un pequeño ejercicio para, digamos, sentirlo de una forma diferente, no simplemente escuchar el cuento. Entonces, yo invité a Lili porque, de todas maneras, ella ha tenido un recorrido pues muy grande en esa parte ancestral y entonces ella me va a acompañar como en ese ritual de pedir pues como a las personas que hicieron posible este cuento. Entonces, Lili, te invito.
Había una vez, y no había una vez, una joven madre que yacía en su lecho de muerte con el rostro tan pálido como las blancas rosas de cera de la sacristía de la cercana iglesia. Su hijita y su marido permanecían sentados a los pies de la vieja cama de madera, rezando para que Dios la condujera sana y salva al otro mundo. La madre moribunda llamó a Vasilisa y la niña se arrodilló al lado de ella con sus botas rojas y su delantalito blanco. «Toma esta muñeca, amor mío», dijo la madre en un susurro, sacando de la colcha de lana una muñequita que, como la propia Vasilisa, llevaba unas botas rojas, un delantal blanco, una falda negra y un chaleco bordado con hilos de colores. «Presta atención a mis últimas palabras, querida», dijo la madre. «Si alguna vez te extravías o necesitaras ayuda, pregúntale a esta muñeca lo que tienes que hacer. Recibirás ayuda. Guarda siempre la muñeca. No le hables a nadie de ella. Dale de comer cuando esté hambrienta. Esta es mi promesa de madre y mi bendición, querida hija». Dicho lo cual, el aliento de la madre se hundió en las profundidades de su cuerpo, donde regocijó su alma, y cuando salió a través de sus labios, la madre murió. La niña y su padre la lloraron durante mucho tiempo, pero como un campo cruelmente arado por la guerra, la vida del padre reverdeció una vez más en los surcos, y este se casó con una viuda que tenía dos hijos. Aunque la madrastra y sus hijas siempre hablaban con cortesía y sonreían como unas señoras, había en sus sonrisas una punta de sarcasmo que en el padre Vasilisa no percibía. Sin embargo, cuando las tres mujeres se quedaban solas con Vasilisa, la atormentaban, la obligaban a servirlas y la enviaban a cortar leña para que se le estropeara la preciosa piel. La odiaban porque poseía una dulzura que no parecía de este mundo y porque era muy guapa. Sus pechos brincaban mientras que los suyos menguaban a causa de su maldad. Vasilisa era servicial y jamás se quejaba, mientras que la madrastra y sus hermanastras se peleaban entre sí como las ratas entre los montones de basura por la noche. Un día, la madrastra y las hermanastras ya no pudieron aguantar por más tiempo a Vasilisa. «Vamos a hacer que el fuego se apague y entonces enviaremos a Vasilisa al bosque para que se vaya a ver con la bruja Baba Yaga y le suplique fuego para nuestro hogar. Y cuando llegue al lugar donde está Baba Yaga, la vieja bruja la matará y se la comerá». Todas batieron palmas y soltaron unos chillidos semejantes a los de los seres que habitan en las tinieblas. Así pues, aquella tarde, cuando regresó de recoger leña, Vasilisa vio que toda la casa estaba oscura. Se preocupó y le preguntó a su madrastra: «¿Qué ha ocurrido? ¿Con qué guisaremos? ¿Qué haremos para iluminar la oscuridad?» «¡Qué estúpida eres!», le contestó la madrastra. «Está claro que no tenemos fuego y yo no puedo salir al bosque porque soy vieja. Mis hijas tampoco pueden ir porque tienen miedo. Por consiguiente, tú eres la única que puede ir al bosque a ver a Baba Yaga y pedirle carbón para volver a encender la chimenea». «Muy bien, así lo haré», dijo inocentemente
se puso en camino. El bosque estaba cada vez más oscuro y las ramitas que crujían bajo sus pies la asustaban. Introdujo la mano en el profundo bolsillo de su delantal, donde guardaba la muñeca que su madre moribunda le había entregado. Le dio unas palmadas a la muñeca que guardaba en el interior del bolsillo y se dijo: «Es verdad, el simple hecho de tocar esta muñeca me tranquiliza». A cada encrucijada del camino, Vasalisa introducía la mano en el bolsillo y consultaba con la muñeca. «Dime, ¿tengo que ir a la derecha o a la izquierda?». La muñeca le contestaba: «Sí, no, por aquí o por allá». Vasalisa le dio a la muñeca un poco de pan que llevaba y siguió el camino que parecía indicarle la muñeca. De repente, un hombre vestido de blanco pasó al galope por su lado, montado en un caballo blanco, e inmediatamente se hizo de día. Más adelante, pasó a un hombre vestido de rojo, montado en un caballo rojo, y salió el sol. Vasalisa prosiguió su camino y, en el momento en que llegaba a la choza de Baba Yaga, pasó un jinete vestido de negro, trotando a lomos de un caballo negro, y entró a la cabaña de Baba Yaga. Entonces se hizo de noche. La valla hecha con calaveras y huesos que rodeaba la choza empezó a brillar con un fuego interior, iluminando todo el claro del bosque con su siniestra luz. La tal Baba Yaga era una criatura espantosa. Viajaba no en un carruaje o en un coche, sino en una caldera en forma de almirez que volaba sola. Ella impulsaba el vehículo con un remo en forma de mano de almirez y se pasaba el rato barriendo las huellas que dejaba a su paso con una escoba hecha con el cabello de una persona muerta mucho tiempo atrás. Y la caldera volaba por el cielo mientras el grasiento cabello de Baba Yaga revoloteaba por su espalda. Su larga barbilla curvada hacia arriba y su larga nariz curvada hacia abajo se juntaban en el centro. Tenía una minúscula perilla blanca y la piel cubierta de verrugas a causa de su trato con los sapos. Sus uñas orladas de negro eran muy gruesas, tenía caballetes como los tejados y estaban tan curvadas que le permitían cerrar las manos en un puño. La casa de Baba Yaga era todavía más extraña. Se levantaba sobre unas enormes y escamosas patas de gallina de color amarillo. Caminaba sola y a veces daba vueltas y más vueltas como un bailarín extasiado. Los goznes de las puertas y las ventanas estaban hechos con dedos de manos y pies de humanos, y la cerradura de la puerta de entrada era un hocico de animal lleno de afilados dientes. Vasalisa continuó con su camino y le preguntó a la muñeca: «¿Esta es la casa que buscamos?». Y la muñeca le contestó a su manera: «Sí, esta es la casa que busca». Antes de que pudiera dar otro paso, Baba Yaga bajó con su caldera y le preguntó a gritos: «¿Qué quieres?». La niña se puso a temblar. «Abuela, vengo por fuego. En mi casa hace mucho frío. Mi familia morirá. Necesito fuego». Baba Yaga le replicó: «Ah, sí, yo te conozco. Conozco tu familia. Eres una niña muy negligente. Has dejado que se apagara el fuego. Y eso es una imprudencia. Y además, ¿qué te hace pensar que yo te daré la llama?». Vasalisa consultó con la muñeca y se apresuró a contestar: «Porque yo te lo pido». Baba Yaga ronroneó:
Tienes mucha suerte, porque esta es la respuesta correcta. Y Vasalisa pensó que había tenido mucha suerte porque había dado la respuesta correcta. Baba Yaga la amenazó. No te puedo dar el fuego hasta que hayas trabajado para mí. Si me haces estos trabajos, tendrás el fuego. De lo contrario... Aquí, Vasalisa vio que los ojos de la Baba Yaga se convertían de repente en unas rojas brasas. De lo contrario, hija mía, morirás. Baba Yaga entró ruidosamente en su choza, se sentó en la cama y ordenó a Vasalisa que le trajera lo que estaba cociendo en el horno. En el horno había comida suficiente para 10 personas y la Yaga se la comió toda, dejando tan solo un pequeño cuscurro de un dedal de sopa para Vasalisa. Lávame la ropa, barre el patio, limpia la casa, prepárame la comida, separa el maíz añublado de maíz bueno y cuida de que todo esté en orden. Regresaré más tarde para inspeccionar tu trabajo. Si no está listo, tú serás mi festín. Dicho lo cual, Baba Yaga se alejó volando en su caldera, usando la nariz a modo de cataviento y el cabello a modo de vela, y cayó de nuevo la noche. Vasalisa recurrió a su muñeca en cuanto la Baba Yaga se hubo ido. ¿Qué voy a hacer? ¿Podré cumplir todas estas tareas a tiempo? La muñeca le aseguró que sí, y le dijo que comiera un poco y se fuera a dormir. Vasalisa le dio también un poco de comida a la muñeca y se fue a dormir. A la mañana siguiente, la muñeca había hecho todo el trabajo y lo único que quedaba por hacer era cocinar la comida. La Yaga regresó por la noche y vio que todo estaba hecho, satisfecha en cierto modo. Aunque no del todo, porque no podía encontrar ningún fallo, Baba Yaga dijo en tono despectivo: eres una niña muy afortunada. Después llamó a sus fieles sirvientes para que molieran el maíz e inmediatamente aparecieron 3 pares de manos en el aire y empezaron a raspar y triturar el maíz. La paja voló por la casa como una nieve dorada. Al final se terminó la tarea y Baba Yaga se sentó a comer. Se pasó varias horas comiendo y por la mañana le volvió a ordenar a Vasalisa que limpiara la casa, barriera el patio y lavara la ropa. Después le mostró un gran montón de tierra que había en el patio. En este montón de tierra hay muchas semillas de adormidera, millones de semillas de adormidera. Quiero que por la mañana haya un montón de semillas de adormidera y un montón de tierra separadas. ¿Me has entendido? Vasalisa estuvo casi a punto de desmayarse. ¿Cómo voy a poder hacerlo? Introdujo la mano en el bolsillo y la muñeca le contestó en un susurro: no te preocupes, yo me encargaré de eso. Aquella noche, Baba Yaga empezó a roncar y se quedó dormida. Entonces Vasalisa intentó separar las semillas de adormidera de la tierra. Al cabo de un rato, la muñeca le dijo: vete a dormir, todo irá bien. Una vez más, la muñeca desempeñó todas las tareas y cuando la vieja regresó a casa, todo estaba hecho. Baba Yaga habló en tono sarcástico con su voz nasal: ¡vaya! ¡Qué suerte has tenido de poder hacer todas estas cosas! Llamó a sus fieles sirvientes y les ordenó que extrajeran aceite de las semillas de adormidera e inmediatamente aparecieron 3 pares de manos y lo hicieron. Mientras la Yaga se manchaba los labios con la grasa del estofado, Vasalisa permaneció de pie en silencio. ¿Qué miras? Le espetó Baba Yaga.
Te puedo hacer unas preguntas, abuela, dijo Vasalisa. Pregunta, replicó la llaga. Pero recuerda que el exceso de conocimientos puede hacer envejecer prematuramente a una persona. Vasalisa le preguntó quién era el hombre blanco del caballo blanco. ¡Ah!, contestó la llaga con afecto. El primero es mi día. ¿Y el hombre rojo del caballo rojo? ¡Ah! Ese es mi sol naciente. ¿Y el hombre negro del caballo negro? ¡Ah, sí! El tercero es mi noche. Comprendo, dijo Vasalisa. Vamos, niña. ¿No quieres hacerme más preguntas? Dijo la llaga en tono salamero. Vasalisa estaba a punto de preguntarle qué eran los pares de manos que aparecían y desaparecían, pero la muñeca empezó a saltar arriba y abajo en su bolsillo y entonces dijo en su lugar: No, abuela, tal como tú misma has dicho, el saber demasiado puede hacer envejecer prematuramente a una persona. ¡Ah!, dijo la llaga, ladeando la cabeza como un pájaro. Tienes una sabiduría impropia de tus años, hija mía. ¿Y cómo es posible que seas así? Gracias a la bendición de mi madre, contestó Vasalisa sonriendo. ¡La bendición!, chilló Baba Yaga. ¡La bendición has dicho! En esta casa no necesitamos bendiciones. Será mejor que te vayas, hija mía, dijo empujando a Vasalisa hacia la puerta y sacándola a la oscuridad de la noche. Mira, hija mía, toma. Baba Yaga tomó una de las calaveras de ardientes ojos que formaban la valla de su choza y la colocó en lo alto de un palo. Toma, llévate a casa esta calavera con el palo. Eso es el fuego. No digas ni una sola palabra más. Vete de aquí. Vasalisa iba a darle las gracias a la llaga, pero la muñequita de su bolsillo empezó a saltar arriba y abajo, y entonces Vasalisa comprendió que tenía que tomar el fuego y emprender su camino. Corrió a casa a través del oscuro bosque, siguiendo las curvas y las revueltas del camino que le iban indicando la muñeca. Vasalisa salió del bosque, llevando la calavera que arrojaba fuego a través de los orificios de las orejas, los ojos, la nariz y la boca. De repente se asustó de su peso y de su siniestra luz y estuvo a punto de arrojarla lejos de sí. Pero la calavera le habló y le dijo que se tranquilizara y siguiera adelante hasta llegar a la casa de su madrastra y sus hermanastras. Y ella así lo hizo. Mientras Vasalisa se iba acercando a la casa, la madrastra y las hermanastras miraron por la ventana y vieron un extraño resplandor danzando en el bosque. El resplandor estaba cada vez más cerca y ellas no acercaban a imaginar qué podía ser. La prolongada ausencia de Vasalisa las había inducido a pensar que ésta había muerto y que las alimañas se habían llevado sus huesos y en buena hora. Vasalisa ya estaba muy cerca de su casa cuando la madrastra y las hermanastras vinieron, que era ella, corrieron a su encuentro, diciéndole que llevaban sin fuego desde que ella se había ido y que a pesar de que habían intentado repentinamente encender el fuego, este siempre se les apagaba. Vasalisa entró triunfalmente en la casa, pues había sobrevivido al peligroso viaje y había traído el fuego a su hogar. Pero la calavera que estaba contemplando todos los movimientos de las hermanastras y de la madrastra, desde lo alto del palo, las abrazó y a la mañana siguiente el malvado trío se había convertido en unas pavesas. Bueno, después de este cuento, espero que les haya gustado mucho. Digamos que ya en el libro
Clarisa, pues que la autora, ella profundiza mucho en las tareas, en unas tareas específicas que se le colocaron a Vasarisa. Quería también compartirles pues como algo del cuento. Es un cuento tradicional de Rusia, tiene demasiadas versiones. Digamos que esta autora tiene una muy bonita versión, que yo leí otras y estaba pues también como el príncipe, la historia pues de amor. En cambio esta está como más, digamos, encaminada a esa parte pues de la personalidad, del encuentro con uno mismo. Entonces vamos a hablar un poquito de las tareas. Lo que sigue son algunas imágenes pues como que seleccioné de acuerdo al cuento. Pues esta es Vasarisa con su muñequita. Aquí está pues como una ilustración del jinete blanco, del caballo rojo y del jinete negro. Esta pues es como una de las, digamos, ilustraciones de la Baba Yaga que encontré, que se acomodaba pues como más a la descripción del libro, como una mujer pues muy, muy espeluznante. Esta también es como la casa pues con las patas de gallina. Aquí es cuando ella pues le está ordenando que le lleve la comida. Es como todo su festín y todo lo que se come. Y ya que es cuando ella pues sale como triunfante con su luz, con su fuego. Entonces la idea es también como profundizar un poquito en las tareas. Entonces la primera tarea es dejar morir a la madre demasiado buena. Esto de la madre es algo que es muy literal, porque digamos que todos tenemos una, bueno, no todos, muchas personas tienen la fortuna pues de tener como a su madre que le sirve pues, como dicen, el hotel mama. Entonces como que ella pues, digamos, le tiene todo preparado y le ayuda pues siempre. Entonces la parte pues como de dejar morir esa madre es también esa, digamos, esa oportunidad a uno liberarse, a uno independizarse, a uno empezar pues como a buscar también, digamos, esa incomodidad, por llamarlo así, porque la madre es como la comodidad. Sin embargo, es también como el obstáculo que la misma mamá le coloca a uno, de esa incertidumbre, ¿qué va a hacer de ti? Pues como cuando uno, digamos, decide tomar sus propias decisiones, entonces es como eso, ¿qué me va a pasar? Que es esa desconfianza también y esa sobreprotección de las madres, que dicen como que no confían que uno sí va a salir adelante, que no va a hacer las cosas bien. Entonces la primera tarea es como eso, como dejar morir esa madre, pues sea literal pues la mamá de uno, o de pronto la madre que también tenemos dentro, que nos obstaculiza como a seguir adelante. La segunda tarea es dejar al descubierto la tosca sombra. Entonces ahorita hablamos un poquito de ese arquetipo de la sombra. Aquí pues como que ya se profundiza más y habla de esa sombra como el conjunto de modalidades y posibilidades de existencia que el sujeto no quiere reconocer como propias, porque son negativas, o también con respecto a los valores codificados de la conciencia, que se aleja de sí para defender su propia identidad. Digamos que esa sombra también es como esa, como lo dicen ahí, como ese espejo o esas otras cosas que uno a veces no siente afín con otra persona, pero que en el fondo son cosas que uno también pues tiene. O sea, a veces dicen, creo que también en una frase de Jung, él hablaba sobre lo que no me gusta de la otra persona es el reflejo de mí mismo. O sea, como que a veces vemos defectos en otras personas
y en realidad esos defectos son también que uno los posee y no los quiere aceptar. Entonces, esa es como la segunda tarea, dejar de descubierto como esas cosas, ser más transparente. En la tercera tarea, navegar oscuras, ya entra pues el símbolo de la muñeca. Cuando Vasalisa pues, digamos, está a oscuras y decide consultar con su muñequita, ya es como uno ser consciente de que tiene pues como algo en poder que le puede ayudar. Entonces es como esa voz, esa digamos la voz del alma que sabe lo que debe saber, la que sabe. Entonces es como también escuchar. Entonces la invitación a que cuando uno tiene dificultades, como que se escuche, porque uno también tiene las respuestas. En lo más profundo de uno siempre tiene las respuestas. La cuarta tarea habla de enfrentarse con la bruja salvaje. Entonces ya es, digamos, esa aproximación cuando uno ya se encuentra con lo peor. Hay una, digamos, un momento en la parte de las películas donde pasa lo peor de lo peor, al personaje principal le pasa lo peor de lo peor. Entonces también es como eso, como que en ese camino, en ese recorrido, uno siempre llega como a donde uno ya dice que ya no va a pasar nada más, que es lo peor pues. Entonces, esta niña se enfrenta pues a esa mujer tan horripilante, pero en realidad pues debe de aceptarla, porque sabe que ella es la que le va a dar las respuestas, sabe que ella es la persona que necesita. Entonces acepta como esta salvaje divinidad, sus verrugas y todo, y las tareas pues que le encarga, porque es también como no seguir un proceso, que no sabe que debe de asumir pues como riesgos. La quinta tarea habla del servicio al irracional. Entonces ya es como la parte más espiritual, que hablábamos ahorita de lavar la ropa. Entonces aquí también barrer la casa, limpiar, también tiene pues como un trasfondo, una parte metafórica, que es la parte pues como de limpiar esa parte superficial, pues como esa parte que a veces no pensamos que no es necesario, pero que de todas maneras sí debemos de limpiarla. Entonces la bruja le enseña cómo ordenar la casa del alma, de un modo que la alegría sea posible, y pues como que relaciona también con la parte de la felicidad, que simboliza ese modelo. Y no siempre el que uno decida hacer las cosas para su felicidad es egoísmo. O sea, muchas veces hacemos cosas por otras personas y no pensamos en nosotros mismos. Entonces también es como trabajar en nosotros mismos y sin pensar pues que es algo egoísta. Renovar y vivificar pues las ideas. También es lo de portar el fuego, lo de siempre ser muy activo, siempre ser muy propositivo. En la sexta tarea habla de la separación entre esto y aquello. Entonces, como ahí lo dice, es como uno también saber identificar cuáles son las cosas que le sirven para su ser y cuáles son las cosas que de pronto no le sirven. Ahorita hablamos un poquito sobre eso, sobre la persona. Entonces uno se encuentra muchas veces con cosas que le ayudan a avanzar en el camino, o también se encuentra con obstáculos. Entonces es como identificar de verdad cuáles son las cosas que me sirven para que siga avanzando y cuáles son las cosas que debo dejar ir, porque muchas veces uno se apega a personas o a cosas, y la idea es saber identificar y saber también dejar morir lo que tiene que morir, que eso es una pues como de las frases. La séptima tarea habla de la indagación en los misterios. Entonces esto se refiere al momento en que ella le pregunta a la Baba Yaga sobre los jinetes. Entonces es también como el momento
uno ya ha entrado como en confianza y el momento ya de hacer las preguntas, pero también saber identificar qué se pregunta y qué no se pregunta. Por ejemplo, en el cuento ella le decía, o Bayana le decía, que el saber mucho podía pues como hacerla envejecer más fácil. Entonces, es también como cuando uno tiene la oportunidad de hacer preguntas y tener un límite, no preguntar y preguntar, sino como solamente lo necesario, y ya si se dan las cosas más adelante, como preguntar más cosas, ¿cierto? La octava tarea habla sobre ponerse a gatas. Entonces, en el libro pues, me gustó mucho como esta parte, que la dulzura puede encajar en lo salvaje, pero lo salvaje no puede encajar mucho tiempo en la dulzura. Entonces, es como también una representación de eso, de esa parte oscura. O sea, muchas veces en la luz puede haber oscuridad, pero es más difícil que en la oscuridad haya luz, porque de todas maneras la oscuridad digamos que es más celosa, entonces no acepta mucha luz, se deja impregnar un poquito, pero es más cuidadosa. Entonces una persona de luz puede contener digamos oscuridad, pero una persona oscura es más difícil que contenga luz. Y ya la novena tarea, la modificación de la sombra, que también pues como que es ese final donde ya ella está triunfante pues como con la luz y llega a su casa y deja atrás como todas digamos esos miedos y esas inseguridades que tenía. Entonces digamos que aquí están hablando ya de una mujer muy transformada, una mujer que ha tenido un camino largo, que ha tenido que enfrentar diferentes tareas y ya en este momento está segura de sí misma y puede pues como salir adelante y enfrentar ya muchas otras cosas. Entonces es también como ese proceso y ese camino que muchas personas pues viven o deberían de vivir, como pasar pues por todos esos pasos. Ya, muchas gracias. Espero que les haya gustado mucho, que les haya llegado pues, como el cuento. Si tienen alguna pregunta o alguna observación o algo que decir. ¿Cómo estamos de tiempo? Todo bien. Sí. Nadie. Otro aplauso. Les quiero compartir que a veces en psicología se...
Para terminar, esta semana es intensiva y tenemos el miércoles, mañana, vienen los argentinos Sebastián y Pamela con Recuperando Espacios a través de la danza y el cine. Y el día jueves viene de nuevo Santiago Piedraíta con La Voluntad y el Ser. Como siempre, hoy es martes, hay salsita. Y bueno, que disfruten la noche, muchas gracias otra vez a Laura. Otro aplauso.